El Ministerio de Industria presentó una propuesta a Petrobras para intentar terminar con este conflicto que están llevando adelante los trabajadores del gas. Las empresas de Montevideo Gas y Conecta, que ofrecen el servicio de gas por cañería, que son propiedad de Petrobras. El planteo del Ministerio consiste en levantar seguros de paro dispuestos por la empresa y que se discuta una reestructura. Quedó en responder esta mañana el sindicato de Petrobras, pero dijeron que si no hay cambios, el próximo lunes se va a iniciar una ocupación con control obrero. De esto y de otros temas, vamos a hablar con el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Gracias por venir. Placer, como siempre. Bienvenido. Buen día. Bienvenido, Fernando. ¿Qué implica a los hechos un control obrero, ocupación con control obrero? Bueno, implica que los servicios no se dejan de cumplir, pero que la responsabilidad del servicio no lo tenga la empresa, sino los trabajadores. Claro que es una medida, la última medida que se puede tomar, pero no hay que olvidar, porque si no hace historia, uno puede decir esta medida se toma introspectivamente, ¿no? Pero se vienen de cuatro conflictos consecutivos. Uno de ellos terminó en una huelga, dos de ellos terminaron en una huelga de hambre muy prolongada. Esta medida nosotros creemos que es una medida que había que evitar porque se pone en riesgo la salud de los trabajadores huelguistas y en todo caso se llegó al extremo producto de una intransigencia de Petrobras que no ha aceptado construir una fórmula de salida que permita, entre otras cosas, preservar puestos de trabajo, que son muy pocos en esa compañía y que para prestar un buen servicio de gas a la población se necesita tener esa plantilla. Claro. Ahora, Fernando, si llegan a eso, ¿no se vulnera el derecho de propiedad, por ejemplo? Y los derechos están en permanente tensión. La propiedad es tan sagrada, más sagrada que la vida, tanto que a veces la ponemos por encima de la vida, ¿no? Pero el derecho de huelga es un derecho como el derecho de propiedad. Claro, pero el control obrero, ¿qué significa ahí? Porque la empresa dice, bueno, eso sí es ilegítimo. Yo puedo entender una ocupación, eso parecería ser algo transitorio. Bueno, ilegítimo no, tal vez habría que ver la legalidad. Pero la legalidad no la decide ni Petrobras ni yo. La decide un juez el día que llegue el caso a la justicia, ¿no? Porque si todos decidiéramos qué es legal y qué no, como habrán visto ahí en el tema del taxi, hay dos posiciones. Sí. Como habrán visto, en la mayor parte de los temas hay dos posiciones. ¿El PIT-CNT cree que es legal? No somos la justicia. O Fernando Pereira. Yo creo que es legítimo. Yo creo que es legítimo, usando el término de Juanchi, porque creo que se tomaron todas las opciones previas a la ocupación. Todas, absolutamente todas. Y es un servicio que hay que brindar. Además, pues es un servicio importante para todos aquellos que su energía está basada en gas natural. Entonces, digamos, mantener el servicio es responsabilidad también de los trabajadores. Porque podría decir, se ocupa la planta y el servicio. O sea, claro, el servicio se sigue dando, las decisiones las toman los obreros y no se deja entrar a... Exacto, exacto. Claro. Yo espero, la verdad, lo que yo espero es que esto no se llegue. Que efectivamente Petrobras levante la mirada, que algunas de estas propuestas que están emergiendo del Ministerio de Industria y de otros sectores tengan su papel. Yo, de hecho, hoy 12:30 me voy a estar reuniendo con los trabajadores del gas y vamos a estar pensando cuál es el apoyo concreto que el PIT-CNT puede dar en el caso que se dé la medida, pero que es todo lo que puede hacer el PIT-CNT antes de que se tome la medida, claro, que me parece siempre lo más importante. Fernando, el gobierno está muy preocupado por la inversión de UPM, si viene, si no viene, y uno de los temas sensibles es justamente el tema de la famosa paz sindical, que se asegure todo eso. Hoy el presidente de la Confederación de Empresarial, Gerardo García Pintos, en El País, dice que este control obrero planteado por Petrobras, o posible, es una señal espantosa para los inversores. ¿Cómo conciliar esas dos posiciones más allá del caso Petrobras? De que los trabajadores tomen el control obrero cuando en definitiva el gobierno está intentando que el tema sindical no sea una piedra en el zapato para los inversores. No, yo entiendo que nos preocupemos de las inversiones. No entiendo cómo jugamos con dos pies, ¿no? Si se presenta una denuncia a la OIT donde puede colocar en la lista negra, esta no es una mala señal, esta es la peor señal del mundo. Es decir, colocarte en los mismos países donde colocan a Birmania, donde colocan a los países de Centroamérica que violan los derechos humanos o matan dirigentes sindicales, donde hay trabajo esclavo, y en esa lista colocar Uruguay, que fue registrado por Good Rider, y actual director de la OIT, y por Somavía, anterior director de la OIT, a Uruguay como ejemplo de relaciones laborales e incluso como modelo para aplicarse en otros países de América Latina. Colocarnos en esta lista, yo no sé cómo le llamarían señal. ¿Cómo le llamaría señal que un convenio que se firmó, bueno, un acuerdo marco entre trabajadores, PIT-CNT,
Cámara de Industria y Cámara de la Construcción y Gobierno sobre un protocolo laboral general fuera cuestionado por las cámaras empresariales. ¿Cuáles son las señales negativas? Hablen con la dirección de UPM y se van a enterar cuáles son las señales negativas. Sí. No hablen conmigo, hablen con las autoridades de UPM, que les convencen que en Uruguay las ocupaciones son una medida que abarca todo. Y cuando yo le pregunto a los periodistas, me animo a preguntarle a ustedes dos, nombren las últimas dos, tienen unas dificultades enormes. El dato para que ustedes dan es 0,1, ¿no? O menos, pero nombrame las últimas dos. Mm. Porque, digamos, ustedes están todo el día acá, yo los veo cada tanto, cuando puedo en este horario. Y si no me pueden nombrar las últimas dos, es que el tema no es relevante. En general queda la última. No, el tema es relevante para UPM en tal caso. Sí, para pero el gobierno que está apostando ¿Sabés lo que nos pide UPM? Y para el Pichenete, que si de alguna manera no puede negociar esto con UPM. ¿Sabés lo que nos pide UPM? Que se acuerde el mismo formato de prevención de conflictos que se acordó con la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio y que ambas cámaras rechazaron. No es a mí que me lo tienen que preguntar, se lo tienen que preguntar a la Cámara de Industria y a la Cámara de Comercio. En el 2017 ya no se reunieron para establecer un protocolo. Las cámaras de industria y de comercio lo rechazaron. Se empezó a discutir en Finlandia, se terminó de discutir con el ministro de Trabajo en Uruguay y lo rechazaron. Ese protocolo que rechazaron es el que quiere UPM. Ahora vos, María Noel, ¿cómo verías que yo firmara con UPM un protocolo que no se lo puedo aplicar al resto de las empresas? ¿Vos estarías de acuerdo que yo tuviera un régimen laboral diferente para UPM que para cualquier empresa uruguaya? Yo no. Bueno, lo que no quieren las empresas es que el gobierno trate diferente a UPM. En este caso parece ser al revés. En este caso nos plantean, trátenlo diferente, porque digamos, todo el mundo parece no estar de acuerdo con UPM públicamente, cuando están acá sentados. Pero después todos quieren por diferentes motivos que UPM se instale. Que UPM se instale. ¿No? Sí, bueno, ahora, hay que dejar un poco la hipocresía de lado. Yo entiendo que está la campaña electoral y todo, pero ¿queremos planta o no queremos planta? Es la primera respuesta que nos tenemos que dar. El gobierno lo ha definido claramente. Los demás actores balbucean. Nosotros definimos la primera planta y la segunda planta, participar en la discusión y dar nuestra opinión. O sea que UPM resultó ser más flexible en este tema que las cámaras empresariales. Más razonable en cuanto a cuál es el punto que hay que objetar, que es cómo se previene un conflicto, no cómo se prohíbe la ocupación, cómo se evita. Dale. ¿Cuál es la discusión previa? Claro, esto es lo más conflicto, sería. Claro, claro. Para claro, no llegar a las ocupaciones. Claro, yo les mando después el documento que rechazaron y ustedes busquen el porqué. Pero ese sí UPM lo aceptaba. Este sí UPM lo acepta. Pero ahí sería tener un derecho laboral para UPM y no un derecho muy diferente para el resto del país. Yo creo que ninguno de ustedes estaría de acuerdo. Bien, y en ese caso, saliendo de UPM y llegando a todos, ¿por qué podríamos entrar en esa lista negra de la OIT? ¿Tiene que ver con la negociación colectiva ahí? Tiene que ver con los cupos de países. Como es un organismo tripartito, los trabajadores colocan a aquellos países que consideran que son los que violentan los convenios internacionales del trabajo más importantes, sobre todo los más duros, y los empresarios colocan. Casi ningún empresario en el mundo denuncia a su gobierno, ¿no? El caso uruguayo es un caso medio extraño, como muchas cosas somos extraños. Entonces, es obvio que ese cupo puede llegar a entrar. En términos de contenido, es nada, porque lo que le dicen es, usted sí puede ocupar, porque cuando le dicen que está prohibida la ocupación, es un verdadero disparate. El número 184, el artículo 184... del Comité de Expertos de la OIT, menciona con claridad que, que la ocupación es parte del derecho de huelga, la nombra expresamente y dice además, empieza a tener limitaciones si se transforma en violenta. Imagínense que yo ocupo el canal y empiezo a romper la escenografía. Ahí pasa a ser violenta y naturalmente actúa la ley. Pero si la ocupación no es violenta, como sucede en Uruguay, no, yo no creo que ustedes recuerden una ocupación violenta, no es ilegal. ¿Qué dice después la OIT? Que podrían dejar entrar a los trabajadores no huelguistas y a los empresarios. Yo tengo muchas ganas que la Amsterdam vaya a Peñarol y Nacional. Ahora, ¿esto quién lo va a administrar? Pues si usted va y le dice al ministro del Interior, mire, usted tiene que garantizar que Peñarol y Nacional estén en la misma tribuna. Le va a decir, mire, es muy loable, pero yo no lo puedo lograr. Tengo que hacer pulmones de 150 metros. Una ocupación con tensión, es decir, cuando se entra en ocupaciones, porque es la última medida, es muy dura. Pensar que esto es viable es porque alguien lo elaboró en un escritorio y nunca pisó una fábrica ocupada. Lo digo no con desprecio porque estas cosas pasan, pero me parece que Uruguay tiene condiciones para dialogar y para encontrar una salida. Ahora, si la única salida posible a aceptar es que la ocupación no sea un derecho, no porque es un derecho constatado, escrito,
Yo también te puedo mandar por mail o por incluso por WhatsApp esa resolución de la OIT y del comité de expertos, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí te dicen qué hacemos con los trabajadores que quieren trabajar. Y sí, pero el conflicto es una contradicción. Porque a veces dicen, pero esta huelga causa daño. ¿Y cuál es la huelga que no va a causar daño? Si no causara daño, no la haría. Claro. Pero ¿cuándo haces una huelga? ¿Cuándo llegas a la idea de hacer una huelga? Cuando, cuando querés resolver un conflicto. Nadie se levanta una mañana y dice, hoy me levanté con ganas de hacer huelga. A veces son meses de discusión y de trabas, y de trabajadores despedidos, de trabajadores enviados al seguro de paro, de tener en riesgo los puestos de trabajo, o incluso, como en alguna de las empresas que cerraron, de llevarse las máquinas una noche sin avisar. ¿Cuál es el punto que a las cámaras rechazan entonces esta prevención de conflicto? Que UPM nunca lo pude entender, Mariano, porque lo acordaron los presidentes. Yo nunca lo pude entender. Hasta ahora nadie me ha dado una explicación sensata. Sensata nada. Te cruzás con ellos. Sí, yo hablo con mucho respeto hace poquito. Sí, hasta ahora, sensata, ninguna respuesta. Me imagino que no quieran reconocer que la ocupación puede ser un derecho, pero esto me lo imagino yo. Pero no, no depende de ellos, ¿me entiendes? O sea, hay una normativa internacional que ampara esto. ¿Cómo maneja el PITCNT que, por ejemplo, en el caso de las oficinas públicas, haya una resolución? Es disparate lo que hace el gobierno, pero está muy cuestionado. Por eso, déjame terminar el razonamiento por los televidentes. De que inmediatamente se haya 24 horas para el gobierno actúa mal. Si dice la también actúa radicalmente como... Claro. Pero esto se ha dicho en todas partes, ¿no? Si la ocupación es un derecho, de ocupación de puesto de trabajo, como lo dice la OIT, es un derecho para ocupar un lugar privado y un lugar público. Claro, tiene que tener limitaciones, tiene que tener cuidado con, por el patrimonio de todos. Capaz que es ese punto lo que te hacía referencia, Jaime. Y hay un conflicto ahí importante entre el PITCNT y el gobierno. Claro que hay. Hay en eso y en el decreto 401 y en los abusos en los decretos de esencialidad. Digamos, si uno empieza a mirar los decretos de esencialidad aplicados entre 2015 y la actualidad, y por supuesto que va a haber un conflicto si hay rompimiento de huelga, como anunció uno de los directores de la intendencia. Si yo voy a hacer huelga y vos vas a contratar un servicio para romperme la huelga... Bueno, eso sigue vigente. Yo te voy a responder con medidas de todo tipo. Sea Martínez el intendente o sea, como es ahora, Canessa. Porque no se puede permitir. Imagínense ustedes que estuvieran de huelga y que le coloquen 3 periodistas contratados de la CNN. Y yo trataría de hacer un conflicto acá. ¿Me explico? Entonces, digamos, a veces hay que tener cuidado cuando se confunde la esencialidad, porque puede sonar muy simpático decir que el servicio de recolección de residuos es esencial, pero la OIT dice que solo es esencial si se pone en riesgo la salud de las personas. ¿Y quién define? Lo mismo, ni yo ni usted, el Ministerio de Salud Pública, ni la Intendencia ni el PICNT. El Ministerio de Salud Pública tiene que decir, hoy hay riesgo sanitario y ahí no hay más remedio que salir. Esto es lo que le hemos propuesto a la Intendencia, que haya determinado protocolo, que cuando haya riesgo no haya duda. ¿Y qué quedó eso? Porque... Bueno, sigue la negociación, que es muy tensa, que no generan confianza suficiente como para llegar a una solución. Pero hemos tenido varias conversaciones, tanto con la Intendencia como con ADIOM, para encontrar una fórmula que finalmente garantice la salud de la población. Porque tampoco que son tantos los paros que se votan en ADIOM, en realidad son muy difundidos, ¿no? Quería volver al tema del gas, ¿no? Porque nos salimos... De ese lugar, tenía una última pregunta para realizar. Hay una demanda que hizo Petrobras, ¿no?, contra el Estado uruguayo, va a ser un arbitraje internacional, porque la empresa entiende que Uruguay ha incumplido, ¿no?, ciertas normativas del contrato. La empresa brasileña, recordemos. La empresa brasileña, sí, por supuesto, que es la empresa dueña de Conecta y de Montevideo Gas. A la vez, el Estado uruguayo realizó una contrademanda, ¿no?, contra la empresa brasilera. En ese contexto es que se está dando este conflicto. Y el dirigente del sindicato de gas, Alejandro Costa, dijo al diario El País que lo que está haciendo Petrobras es un ataque desestabilizador que tiene tintes políticos. ¿El PITCNT suscribe a esto? ¿Entiende que, por ejemplo, desde que se fue Dilma Rousseff y cambió el gobierno en Brasil, se inició un ataque con tintes políticos desde Petrobras, que es una empresa estatal brasilera, contra el Uruguay? Solo se precisa escuchar a Bolsonaro, ¿no? No, bueno, pero antes de Bolsonaro... Si lo escuchamos con un poco de atención y plantea en Estados Unidos que va a dejar entrar el trigo sin ningún arancel, y acá los que aplaudieron a Bolsonaro, yo quiero saber qué van a decir. ¿Qué le van a decir a los productores de trigo, no? Entonces sí, hubo un ataque... Porque esto es antes de Bolsonaro, esto empezó con Temer, ¿no? Sí, pero Temer...
No, bueno, digo, pero entonces... El PICNT considera de que el gobierno de Brasil está usando las empresas estatales para desestabilizar políticamente Uruguay. Yo pienso que hay una intención rupturista con el Mercosur, no hay duda. Sino una negociación como la que te estoy comentando sobre el trigo no se hubiera dado con el presidente Trump. Además de las barbaridades que han dicho sobre Venezuela y el ataque y la invasión posible. Está bien, se puede entender como un acuerdo comercial. Decir, bueno, ¿qué me sirve Estados Unidos? Bueno, me sirve que vos me des trigo. Sí, pero el acuerdo comercial no puede quebrantar el Mercosur, salvo que lo quieras destrozar. Porque, digamos, los acuerdos regionales tienen una primera barrera, que es proteger el mercado. De hecho, Uruguay no pudo hacer contactos bilaterales por culpa del Mercosur. Pero entonces tu respuesta es sí. No, ¿tú crees que de alguna manera se utilizó los compañeros a la empresa llegaron a esta Petrobras? Conclusión. Yo no tengo todos los elementos. Basta escuchar a Bolsonaro para pensar que hay una política... Porque una cosa, Más parecido a un sí, lo que pasa que... Una cosa que Brasil quiera tener una política comercial unilateral, o de relaciones exteriores unilaterales, como la que hizo Uruguay cuando se fue a sentar en la mesa con China, ¿no? Pasamos escuchando que UNASUR era un acuerdo político ideológico, yo qué sé qué. Mm. Lo rompen para construir un acuerdo político ideológico que es el PROSUR. Mm. Expresamente dicho, además, no. Lo que no se les puede decir es que sean hipócritas, digamos, porque exactamente dicen lo que van a hacer y por qué lo van a hacer. Y Uruguay quedó relativamente aislado de sus posiciones progresistas. Entonces, no sé si en este caso particular hay una intencionalidad, yo no lo sé, pero sé que hay una política brasilera que no es nada amigable para con el Uruguay. Tenemos que ir a la tanda una cortita. Astori habló y dijo y pidió flexibilización en las negociaciones salariales. Yo estoy de acuerdo. El problema es discutir cuáles. Yo el otro día estuve en un debate precisamente con García Pinto sobre cuáles serían los aspectos a discutir. Por ejemplo, en buena parte del mundo se están discutiendo dentro de los consejos, de lo que nosotros denominamos consejos de salarios, pero llamémosle diálogo social, cuáles serían las profesiones del futuro y los trabajos del futuro. Y cuál formación profesional, tanto acá en Uruguay, tanto en la UTEC, en la UTU y en el INEFOB, serían importantes para construir trabajo de calidad. Por ejemplo, se puede discutir productividad con índices que construya o la academia o el INE para poder discutir dentro de los consejos de salarios productividad. Por ejemplo, si esa productividad se diera, ¿cómo se repartiría? Y por supuesto que se puede flexibilizar hasta el límite de lo que no se puede pensar es que los consejos de salarios sean herramientas que desarmen la lógica de la negociación. No obstante eso, pensar en el término flexibilización suena mal porque en los 90 se usó para construir empresas unipersonales, tercerizar la mayoría de los servicios. Bueno, hay más empresas unipersonales que nunca, ¿no? Sí, en este, pero este te gobierno, digo ¿no? cómo empezó la no, lógica. También, no sé si, en ese caso sería un problema el discurso que hizo Vázquez, ¿no? En el ante la arena. Sería. Te habló, nunca se abrieron tantas empresas y la gran mayoría de esas son unipersonales. No, pero te digo, trabajando para el Estado, ¿no? Exclusivamente para el Estado. Una cosa, vos abrís una empresa de unipersonal y tenés un destornillador y arreglás temas eléctricos o temas sanitarios. Y otra cosa, estás trabajando conmigo, en mi trabajo, al lado mío, en una oficina pública, y sos una empresa personal, un contrato de obra. A esa flexibilización, no. No quiere decir que no haya servicios al Estado que tengan que ser tercerizados, porque si un trabajo no es permanente, ¿cuál sería la definición? Si el trabajo es permanente, tiene que ser un trabajador público. No se puede encubrir en otra clase de vínculo laboral. Si el trabajo es afral, se puede encontrar modalidades. Lo lógico sería que la negociación colectiva alcanzara todos estos niveles de discusión e incluso algunos más. Porque, digamos, el mundo del trabajo del futuro, pero incluso el actual, requiere tener un diálogo social más profundo, no para tirotearnos sobre esto de las ocupaciones, que la verdad perdemos tiempo innecesariamente, sino para discutir temas que de verdad son relevantes para la vida de los uruguayos. Uno de ellos es el cambio de matriz productiva, otro de ellos a qué profesiones va a apuntar el Uruguay en la ampliación de la oferta educativa, un tercero es cuál es la política de inserción internacional real que el Uruguay tiene que tener para que sus productos y los productos que vaya a crear ingresen en el mundo, y claramente un cuarto en un país de 3,5 millones, cómo construimos mayor integración social. Todavía nosotros tenemos personas que no están incluidas en la sociedad y eso nos tendría que partir el alma, a todos. Porque, digamos, cuando dicen hay rezago educativo, si vos lees el documento de Aristas, el que construyó INED, la mayor parte del rezago educativo está en los contextos socioculturales críticos. Sí. Y lo miramos como si a todos nos pasara lo mismo. Leemos el informe y decimos, estamos mal en educación. No, María Noel, tus hijos no van a estar mal en educación, porque vos le vas a leer un cuento, vas a tener tiempo, lo vas a mandar a la escuela. Bueno, en fin, va a tener tantos estímulos que no va a tener problemas. Los problemas los tienen en contextos de pobreza. Y cuando vas a una cárcel, acá ustedes han invitado a Petit,
Y a mí me ha partido el alma cuando me parece que ya está a altura desesperado. Dice, si no construimos un sistema educativo dentro de la cárcel y del trabajo, que esas personas cuando salgan tengan oportunidad, estamos en el horno. Porque no es que en el Uruguay la policía no atrape a las personas que delinquen. Hay más de 10.000 presos en algunos momentos de la situación. Sí, ahora, el problema es cuando salen. Sí. Cuando salen, María Noel, van a pedir trabajo. Y saben que, que tienen antecedentes y no le dan trabajo. ¿Y a qué lo están invitando a esa persona que tuvo privada de libertad? A que vuelva delinquiendo. Y bueno, sí. Entonces seamos francos y dejemos la hipocresía. Tenemos que tener un mecanismo por el cual ingresen al mundo del trabajo aquellas personas que tuvieron la posibilidad de capacitarse. Ahora, claro, en campaña electoral, ¿quién va a decir esto? ¿No? Entonces, hay temas que son políticas de Estado, que deberían pensarse como políticas de Estado. Algunas de esas las acabo de mencionar. Te vas con dos palos al gobierno fuerte, ¿no? Educación y tema cárcel. Yo parto de esta base. La independencia implica, del movimiento sindical no implica indiferencia. El Uruguay de hoy nada tiene que ver con el Uruguay del 2004. No tiene nada que ver. Ni en cantidad de empleo, ni en cantidad de pueblos cotizantes, ni en cantidad de negociación colectiva, ni en cantidad de libertad sindical. El modelo neoliberal en el Uruguay fue un desastre. Y el fracaso fue rotundo. Ahora, ¿esto quiere decir que el movimiento sindical no efectúe las críticas que tenga que hacerle al gobierno progresista? Claro que sí. Estas y otras. Hemos ido... Y cada tanto parte del gobierno nos dice que ponemos la palo en la rueda, cada tanto gente de la oposición acá te dice que somos el 14º gobierno y yo paso y no encuentro la oficina, ¿no? No sé cuál es el problema. No sé bien dónde queda ese lugar. Nunca pidieron ser un cogobierno, dijiste. Jamás. Ni lo vamos a pedir. Puede haber dirigentes sindicales, como puede haber empresarios, en el gobierno que sea electo. Sin embargo, Verónica Alonso dijo que no los iba a tratar como cogobierno. No le dijeron menos nada mal, a ella. Menos mal, porque la forma de pensar que tienen, menos mal, porque no sé cómo gobernaría. Alguna de las frases que ella propone, vos decime cómo la hace cumplir. Dice, hay que tener territorialidad en la negociación colectiva y voy a duplicar el salario mínimo. Ahora, el farmacéutico gana 16.000 pesos, el salario mínimo. Y el salario mínimo duplicado sería 30.000. ¿Cómo haces para cumplir estas dos cosas al mismo tiempo? Yo aplaudo el salario mínimo doble, pero claramente los farmacéuticos no deben de estar entendiendo cómo van a hacer para cumplir. Y otra barbaridad que se les dice a la gente es que nosotros tratamos igual a las grandes superficies que el almacenero. Y hay un laudo para las grandes superficies, un laudo mínimo para las mini superficies, para lo que se llama el mini mercado, y un laudo para el almacenero. Esto la gente lo tiene que entender. De lo contrario, piensa que tratamos igual al disco que al almacén de la esquina. Y no lo tratamos igual. Porque no deben ser tratados igual. No se paga igual. Lo mismo. Yo. Claro. Entonces, digamos, a veces pienso yo que el tema laboral tiene especificidades y se están tirando pelotazos. Pelotazos. Digamos, podemos venir con documentos. Claro. Pero que no nos agarren a nosotros, que hagan campaña entre ellos. Muchísimas gracias. Buena jornada. Nosotros tenemos que hacer una tanda. Al regreso vamos a recibir a...